atraer a una mujer siendo feo o sea atractivo sin ser guapo? Hola caballeros, bienvenidos nuevamente a Charlas con Jane. Día de hoy vamos a hablar de cómo atraer o seducir a una chica si no somos tan atractivos físicamente. Recuerden que para atraer o gustarle a una chica no siempre tenemos que ser el más guapo de todos o no tenemos que tener el mejor físico, tenemos que estar en el estereotipo de hombre, del rostro perfecto, el cuerpo perfecto. Porque al momento de seducir importan mucho más otras cosas que el físico como tal. Y si algo está muy claro es que nosotras las mujeres al final nos fijamos mucho más en la personalidad de las personas que en el físico como tal. De nada te servirá tener un excelente físico si no forjas una excelente personalidad y si no forjas un muy buen autoestima personal. Si no te consideras lo suficiente guapo para seducir a una mujer o para acercarte a ella, por eso el día de hoy te voy a compartir unos consejos que te ayudarán a quitarte estas superficialidades de la cabeza y pensar más en construir tu interior, en mejorar como persona para hacerte ver mucho más interesante al momento de seducir. Antes de continuar con los consejos, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y quedarte hasta el final para que no te pierdas la información. Consejo número 1, confianza en sí mismo. Creo que es algo que es lo primordial al momento de acercarte a otra persona, sea en un entorno de amistad o sea en un entorno de seducir a una chica. Lo que reflejas es lo que causa ese atractivo en las otras personas. Seguramente si estás viendo este video es porque no te sientes bien consigo mismo, siente que eres feo, no te sientes seguro al momento de acercarte a una chica para entablar una conversación y seducirla. Así que debes trabajar mucho más en la confianza en ti mismo, en la seguridad, ya que esto es lo que se refleja y lo que puede hacerte mucho más fácil la seducción con esa mujer. Un ejemplo claro es de que si estás en una fiesta, en vez de quedarte en un rincón esperando que llegue de la nada el valor para acercarte a hablarle a una chica, toma el valor tú mismo y acércate y hazle una pregunta que pueda parecer tonta, como ¿qué tal te parece la música? O cualquier otra pregunta que puedas sacar del entorno que se te sea mucho más fácil para entablar una conversación. En vez de haberte quedado en un rincón sin saber qué hacer, con dudas, sin el valor, haces este pequeño gesto que demostrará seguridad. Muchas veces porque tenemos el miedo al rechazo no lo hacemos y es que debes eliminar este miedo al momento de seducir. Es que no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, es normal que no se sientan atraídos por nosotros algunas personas y no debe detenerte para tomar la iniciativa y sentirte mucho más seguro de ti mismo. La clave aquí no es el ser el más guapo, sino tener la seguridad en ti mismo para dar el primer paso, que sin duda ella va a notar esa seguridad y va a sentir la confianza para entablar una conversación contigo. Y es que si tú crees en ti mismo, ella lo va a notar esa seguridad que tienes por ti mismo. Número 2, tener un buen sentido del humor. No hay nada más atractivo para nosotras como mujeres que un chico que sabe hacernos reír. Esto genera mucha más intimidad entre los dos y si logras establecer esta característica en ti mismo, sin duda se te va a hacer mucho más fácil seducir o conquistar a una mujer, ya que nosotras amamos a un hombre que nos haga reír todo el tiempo, que le encuentre el buen sentido del humor.
del humor a cada cosa que nos sucede. Y es que es un arte especial de los chicos el hacer reír a una mujer, porque así nos sentimos cómodas, sentimos que el chico hace un esfuerzo a cada momento por hacernos felices, porque estemos sonriendo, para que nos sintamos mucho más cómodas. Número 3, cuidado personal y apariencia física. Y es que tal vez me van a decir, pero si hablamos de un video de que no tiene nada que ver el físico, no. En realidad sí importa lo que proyectamos, pero no la belleza genética, sino de cómo cuidamos de nosotros mismos. Y es que el conseguir una ropa que nos quede o que esté adecuada para nosotros, el mantener el pelo cortado, si tienes barba, la barba perfilada, las uñas recortadas y limpias, mantener un buen higiene personal, oler siempre rico, mantenernos bien organizados, hace que puedas proyectar una figura de organización y limpieza, que sin duda es algo que nos atrae muchísimo como mujeres. Los pequeños detalles importan, y más en cuanto a tu apariencia física. Número 4, buena conversación. El entablar una buena conversación con una chica nos muestra interesantes. Y es que el mantener un buen tema de conversación, el escuchar, el mantener un vaivén de preguntas de forma genuina que haga que nos mostremos interesados en lo que ella nos está contando, como que también ella tenga interés por las experiencias que nosotros queremos compartir. El estar atento a todas las historias que ella diga, hacer preguntas acerca de esto, porque muchas veces solamente nos dedicamos a escuchar y no a interactuar acerca de lo que nos están contando. Así que quédate muy atento para que puedas preguntar, para que puedas de pronto debatir en algún tema que sin duda va a demostrar tu personalidad. Porque no es siempre o no es el caso en que tengas que estar de acuerdo con todo lo que ella piensa, porque va a creer que no tienes personalidad para debatir de pronto sobre un tema en el que no estés de acuerdo. En vez de decir que te va a llevar la contraria, va a mostrar que tienes personalidad, va a mostrar que tienes muy claros tus límites o lo que te parece o lo que no te parece. El escuchar para nosotras las mujeres es súper importante, porque a nosotras nos encanta hablar, nos encanta que nos escuchen, que estén atentos, y si eres bueno para escuchar, después vas a ser muy bueno para entablar una conversación referente a sus gustos, como también para darle un detalle porque supiste escuchar qué es lo que prefiere y qué es lo que no prefiere, el lugar favorito, cuál es el libro que más le gusta o cuál es la película que más le gusta, a qué lugar le gusta más frecuentar. Todo esto es importante cuando entablamos una buena conversación y cuando escuchamos de manera genuina. Para mejorar tus habilidades de entablar temas de conversación interesantes, haz preguntas abiertas, quédate atento a su respuesta, y así ya la próxima vez podrás saber qué decir o qué hacer. Esta habilidad no simplemente te hará más interesante, sino también mucho más atractivo para esa chica que deseas seducir en el momento. Número 5, tener metas y ambiciones. El mostrar que tienes una meta, que tienes ambiciones, que estás en constantemente aprendizaje, que tienes curiosidad por la vida, que no te conformas simplemente con lo que ya sabes o lo que haces, sino que estás todo el tiempo buscando cómo mejorar tu persona, que estás cuidando de tu estado físico, que quieres mejorar tu alimentación, que quieres aprender, comerte el mundo, te hace mucho más atractivo para una mujer, porque le va a demostrar que no te conformas con poco, sino que quieres aún más. Y así también vas a reflejar que eres en una relación que todo el tiempo va a estar buscando la forma de complacerla, de seducirla de diferente manera, de apoyarla en todo lo que necesite y de demostrarle un camino de mejoramiento, de metas y objetivos que se pueden entablar después como pareja.
El atractivo físico es claramente lo primero que vemos cuando conocemos a alguien, pero no es por lo que realmente una mujer se queda. Nos quedamos más por las habilidades que les mencioné anteriormente, como la confianza en sí mismo, el cuidado personal, el mantener una buena conversación, el tener metas, el sentido del humor. Es por lo que realmente una mujer se queda en una relación. Es mucho más importante que la belleza física, más importante que lo superficial. Así que ponte a trabajar en cada una de estas habilidades, en mejorar como persona, y ya verás que será mucho más fácil entablar una relación larga y duradera donde una mujer se sienta estable y en paz. Si te ha gustado este video, no olvides dejar el me gusta para que la información llegue a muchas más personas, compartirlo con alguien que necesite esta información, suscribirte al canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo, y seguirme en todas mis redes sociales donde también les comparto mucho contenido de valor y me encuentran como Charlas con Jamie. Nos vemos en una próxima charla.